modificaciones en lo que a retenciones se refiere y se continúa el cronograma establecido de reducción de medio punto de la soja. Y la verdad que mucho más que opinar de eso no hay a esta altura, ¿no? Bueno, la verdad es que los productores están como expectantes porque, bueno, en el memorándum que la Argentina firma, en uno de sus puntos dice que van a tratar de eliminar los tributos distorsivos. Y entonces pareciera una alusión a esto. Bueno, si usted lo está confirmando, le digo desde los productores cuál es digamos, la duda, porque ven como un antecedente en este memorándum. Bueno, no, digamos, pero lo que usted está diciendo es lo mismo que digo yo, eliminar tributos extorsivos justamente es no poner retenciones y continuar con la disminución de las retenciones como venía haciendo el gobierno. A mi entender es exactamente lo mismo. Ah, bueno, o sea, no, quizás los productores lo estaban entendiendo al revés, que justamente iban a para sí, contribuir. Yo quisiera, miren, me parece que, sí, que la posición del gobierno está más que clara. En el caso del gobierno, habló el presidente de la Nación, habló el jefe de gabinete, sí, habló el ministro de Hacienda, he hablado yo, y del otro lado solamente hay rumores digamos, anónimos, o sea que es raro tener que estar contestando, sí, o aclarando rumores anónimos, ¿no? Sí. De ese punto de vista, no hay mucho más que aclarar en el sentido de que altos funcionarios del Poder Ejecutivo han reafirmado el rumbo, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con un equipo y de una manera muy coordinada, y también escuché esa entrevista y también el ministro fue más que claro, ¿no? En el sentido de que se continúa con el régimen que se viene y no está pensado tener ponerle retenciones ni al trigo ni al maíz, ¿no? Así que ese es el camino, y ese es el camino que sigue adelante el gobierno. Y ahora, bueno, como vemos, y la verdad que con mucha, digamos, satisfacción, como esa medida que puso en práctica el presidente Macri, ni bien asumió, de haber sacado las retenciones a todos los cultivos y haber comenzado disminuyendo lo de la soja, que a partir del 2018 se viene cumpliendo todos los meses, bueno, el incremento de producción fue exponencial. Ya tuvimos dos cosechas récord de trigo. Los productores nos dicen, las cámaras, las entidades gremiales, que bueno, que va a haber otra superficie récord de siembra de trigo este año y que vamos a tener una cosecha récord también. Ojalá, porque en definitiva eso significa que la política que lleva adelante, que mantiene el presidente Macri, es positiva, y que lo que venían diciendo los productores durante años, y que yo era uno de los que repetía, era que sin retenciones iba a producir mucho más y que iba a ser beneficioso para la economía de la Argentina, se cumple. Así que bueno, esperamos ahora, ya sabemos, por supuesto, que ha llovido, que hay humedad, que hay mucho entusiasmo, se habla de la revancha del trigo en todo el país, y ojalá que eso continúe también en la primavera, con la soja y con el maíz, con buenas superficies de siembra, con buenas cosechas, porque en definitiva la vida comercial de miles de pueblos de la Argentina y la generación de empleo en esos miles de pueblos depende de que el productor tenga reglas claras, de que pueda invertir sabiendo que al momento de cosechar va a tener unas determinadas condiciones y que esas condiciones no se van a cambiar. O sea que ese es el norte del gobierno, y eso es lo que como equipo cada uno de los integrantes mantenemos. Gran venta selección 2018 de Cabaña La Paz de Huertain. Jueves 5 de julio desde las 12 horas en la Sociedad Rural de Cañuelas. 20 toros puros de pedigue, especial padres de plantel. 20 vaquillonas y terneras puras de pedigue. 70 toros puros controlados, negros y colorados. Y 200 vaquillonas puras controladas. Invitadas, La Clo y La Negra. Asociadas, Don Leo. Subasta, Sáenz Valiente, Burlich y compañía. El jueves
5 de julio en Cañuelas, La Paz de Huertain, Gran Venta Selección 2018. Campos y Ganados y su nuevo remate televisado. Jueves 5 de julio, desde las 14 horas y por Canal Rural, 3.500 vacunos, 168 remate por pantalla. Y le recordamos, el miércoles 25 de julio, próximo remate por pantalla desde la Sociedad Rural de Palermo. Te recuerdo, Campos y Ganados, el jueves 5 de julio, 14 horas, 3.500 vacunos, televisado por Canal Rural. Carretelera de remates de cabaña. Miércoles 4 de julio, los talas y las tranqueras en Junín con compañía consignataria Paz Hermanos. En el monte, la pastoriza del Madrigal con Jauregui Lorda. Y en Virasoro, en la provincia de Corrientes, pro a pro con ganadera Guapey. Jueves 5 de julio, en Cañuelas, La Paz de Huertain con San Valiente Bullrich y compañía. En Los Conquistadores, Entre Ríos, Cabaña Buena Esperanza con Indarraz Hermanos. En La Pluma, en Magiolo, Santa Fe, La Pluma de Firpo con Marco Yayábal. En Quimilí, Santa Lucía de Ganadera del Villaguay con Colombo y Magliano. Y en Los Pagos de Saladillo, San Patricio, San Patricio Viejo y Las Dos Marías, Alza Gunzú y compañía y Sibero y compañía. Viernes 6 de julio, Coembotá, en General Ramírez con Echeverría Rural y en La Pelada Marcaojo con Juan José e Ignacio Enrico. La firma consignataria Néstor Hugo Fuentes estuvo concretando en sus propias instalaciones ferias un nuevo remate aniversario. Remate más que importante, con un embrete total de 5.537 animales. Martillo del titular Néstor Fuentes, acompañado por Germán Schaeffer y Ricardo Arzós. Se colocaron las haciendas con 30, 45, 60 y 90 días. Comenzamos a compartir en imágenes y en placas lo que pasó con el remate aniversario de Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, en la provincia de La Pampa. Tengo tres corrales de negros, tres corrales de novillo negro, sola marca de mi grapa. Y digo novillo porque tiene la cola por el suelo, porque tiene la edad suficiente para ser un novillo. Le ha faltado olla, como decimos los paisanos, pero tiene clase, tiene calidad, está bien trabajado el novillo. Sola marca, que no es fácil encontrarlos. 34 con opción a dos corrales, más de 34. Voy a vender uno con opción, donde me guste les voy a dar obligación. Tienen 60 y 90 días de plazo para el pago. ¿Está claro? 60 y 90 días de plazo para el pago. Vendo de a un corral con opción, donde me guste les voy a dar obligación. Me preguntan a mí, el martillero debe pedir. Para mí valen 12 mil pesos, pónganle lo que quieran. Vamos a trabajar. Vienen a venderse. Valen 12, valen 11, 8. Tres jaulas de... 112. Sí, señor. 102. Sí. Para mí valen 12 mil, pónganle lo que quieran, yo se los abro. 10.500 y vamos a trabajar. 10.500, 50, 600, 50, 700, 50, 800, 50, 900, 50 que no. 10.900 va vendido y va. 10.900, 900 va vendido un corral con unción. 50, 11.000, 11.050, 11.100, 11.050 arriba estoy. 11.100, 150, 200, 250, 300, 350 no. 11.300 a la izquierda va vendido y va. 11.300, 300, 1, 2 y 11.300 pesos los vendo nomás. Tienen opción, llevan los que quieran. Nada, Gabriel. Gente chica, sociedad anónima, ¿qué lleva? Un corral, vamos adelante. Hay tres. Hay dos corrales de 34. El mismo novillo al corte, totalmente. Al corte, totalmente. Me dicen ustedes que vale, que me lo quieren pagar. No te escuché, perdóname. Me pareció por eso. 17. 7.50, 18, 50, 9, 50 que no. 19 estoy acá, 50 y 11.000, 11.050, 11.100, 11.050 estoy atrás, 100, 150, 200, 250 que no,
11-250-300-50-400-350 estoy. 11-350, 1 o 2 corrales. Vendo, entrego y llevar nomás. Casa Larcia, ¿qué lleva? Los dos corrales se fueron. Casa Larcia, Macarena. 32 novillos. Corral 75 y 76 son 33 novillos. Corral 77 son 16. En total, 84 novillos. Están apartados por pelo de los negros, son de la misma marca. Tienen 60 y 90 días de plazo para el pago. Novillazo blando para engordar, linda cruza, póngale plata nomás. Lo que ustedes me digan, ¿qué valen? ¿Qué me dicen que hay para abrirlo? 10.500, 50, 600, 50, 700, 50, 800, 50, 900, 50, 11.000, 50, 11.000 estoy acá abajo. 11.000, 11 va vendido y va. 11.000, 50, 11.000, 100, 150, 150, 200, 11.000, 150, ¿dónde es? Allá. 200, 250, 300, 350, 11, 300, atrás estoy. 11.300 y espero, 50 Eduardo, no. 11.300, 50, 50, 400, 450, va firme. 11.400, gente chica con opción, plata nomás, lo que usted. 11.000 pesos de oferta tomé y va vendido. 11.000, 11, va vendido y va. 11.000 pesos de oferta tomé, Eduardo, te miro o no. 11.000, 50, 100, 50, 200, 50, 300. 11, 250, estoy acá. 300, 350, no. 11, 300 a la izquierda. 11, 300, 300, 1, 2. Y 11.300 vendí. Gente chica, muy lindo novillo. ¿Qué vale que me lo quieren pagar? Lleva 30 días, muchachos, póngale plata nomás. No les digo que no. 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 50, que no. 10, 400 va vendido abajo y va. 50, 500, 50, 600, 50, 700, que no. 650 estoy. 700, 750, 800, 50, 900, 50, 11.000. 11.050 ya, allí, muchas gracias. Un gusto que nos acompañe. 11.000 pesos va vendido, una, dos. Eduardo Molani compró. 25 y 96 son 34 los machos de mi grapa. 97 y 98 son 33. Y 99 y 100 son 34. 101 y 102 son 34. Hay tres corrales de 34, uno de 33. Esto es novillito, también podrán ver la edad que tiene, la cola por el suelo, está muy sano como lo pueden ver. Son la marca de mi grapa, tienen 60 y 90 días de plazo para el pago. Como siempre, vendo de a un corral con opción, donde me guste, doy obligación. A ponerle plata nomás, ¿qué valen que me las quieren pagar? Lo que ustedes me digan, ¿qué me dicen que valen? 17, 16 para cualquiera, es novillito, casi novillo, muchacho, por edad. ¿Qué me dicen? Es apto, cuota 4.81, un novillo que va a llegar bien gordo, cortando los dos dientes. A ponerle plata nomás. 18, 17, 16 para cualquiera. Los escucho. No te digo que no, no te digo que no. Para mí vale más. Después vemos qué dice la tribuna. 17, 16, 10 y medio se lo vendía a cualquiera. Novillo que va a tener un engorde compensatorio sensacional. Necesita comer nomás, ya ha hecho todo el desarrollo. ¿Qué me dijeron? ¿Hay 10 y medio por alguien? Yayi, te quiero vender, te escucho. ¿Qué hay por allá? ¿José? Ya tenía eso, ya tenía, José. Capaz que sea el valor. ¿Usted qué me dice? La primera oferta era del señor Vara de 9.000. Arranco ahí, sigo con José si te gusta. 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50 no, 9, 300 estoy acá, 50, 400, 50, 500, 9, 4, 50 abajo estoy, 9, 4, 50, 500, 550, 600, 50, 700, 10, 9, 6, 50 estoy, 9, 6, 50, 700, 50, 800, 50, 900, 50, 10.000. 10.050 ya, 10.100, 10.050 estoy por si valer una, dos, 10.050 vendí. Los animales a la balanza totalizaron 115, 75 vacas de manufactura y conserva entre 14 y 25
promedio 17,69. Los toros fueron 29 de 15,50 a 23, promedio 17,72. En tanto que 11 novillos se colocaron a 40 pesos. Los terneros en total fueron 2.445. De menos de 150 kilos, 855 animales, 42,50, 55,38, promedio 48,16. De 160 a 180 kilogramos, 470 animales, 44,17, 49,72, promedio 46,54. De 180 a 200 kilos, 351 animales, 41,05, 46,32, promedio 44,84. De 200 a 230 kilogramos, 398 animales, 40,22, 45,48, promedio 43,17. De 230 a 260, 304 animales, 38,75, 45,83, promedio 43,99. 260 a 300, 22 cabezas, 38,67, 40,17, promedio 39,33. De más de 300 kilos, 33 animales, 34,29, 38,71, promedio 36,21. En tanto que los terneros holandos fueron 12, 22,81, 28,21, promedio 27,49. Néstor Hugo Fuentes en Bernascón y La Pampa, viernes 6 de julio desde las 14:30 horas, 2.000 vacunos, entrando 300 novillos y novillitos, 900 terneros, 700 terneras y vaquillonas, 100 vacas vacías y preñadas. Destacamos 1.400 terneros y terneras de 180 a 200 kilogramos. Néstor Hugo Fuentes en Bernascón y viernes 6 de julio, 2.000 vacunos. Trigésimo remate anual de Cabaña La Pastoriza del Madrigal. Miércoles 4 de julio en La Cabaña, ruta 3, kilómetro 98 en San Miguel del Monte. Remata Jauregui Lorda. Plazo 60 días libres, 6% de descuento por pago al contado. Financiación con tarjetas rurales. Venda bien y cobre mejor. El próximo miércoles 4 de julio en Monte, trigésimo remate anual La Pastoriza. Remata Jauregui Lorda. 60 y 90 días de plazo para el pago tienen. Atención, muchachos, buena vaquillona tienen acá, de buena calidad. Vamos rapidito, que me dicen que valen cuánto para poner. Cuánto para poner. Tienen mucho encierre esta vaquillona. Mucho encierre. ¿Qué hay para ponerle? Debería valer 9.2, 9.100, los 9.000 pesos. ¿Qué hay? Con 60 y 90 días de plazo para el pago. ¿Escucharon bien? ¿Cuánto es eso? 8.000 pesos. 8.000 pesos la voy a ir trabajando. 50, 100, 52, 53. ¿Seguro? 350. 4. 350 queda acá. 60 y 90 días. 4. 450. 500. 550. 8.500 a la derecha voy. 8.500 con 60 y 90 días de plazo para el pago. 8.500, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900. ¿Seguro? 8.50 queda acá abajo. 8.000, 8.50, 900, Carlos. 8.000, 8.50, 1, 2. Y en 8.000, 8.50. Pues seña eso. 900, 950, 9000, 9050, 9100, que no, 9050, 1, 2, y en 9050 bajé, entreguése con la base. A tomar por ahí, ahí está, del descanso. Del descanso son 34 más 4 más de Chialbas en 38 vaquillonas y tienen 60 días de plazo para el pago. 60 días y 60 noches. ¿Qué hay para ponerle? Hay 8. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo ponga? 7-3, muchas gracias. Voy trabajando y va. 7-300, 350, 4, 450, 500. 550, 600. 650, 700. 650 quedé con Gustavo. 7650 con 60 días. 1, 2. 7650, ¿te gustó o no?
Don Gustavo Vistor, muchas gracias. De Federico Enson, 42 más 2 de Burgard. Hacen 44 terneras con 30, 60 y 90 días de plazo para el pago. La Yorkton, muchachos, muy buenas, blanditas, de engorde, con 30, 60 y 90 días de plazo para el pago. ¿Qué hay para ponerle? Deberían valer 7,5. Deberían valer 7,5. Pongan el 7,4 y se lo voy a abrir. Pongan el 7,4 y voy a ir trabajando. ¿Qué hay? Pensalo un poquito. 7,000, muchas gracias. Voy trabajando y va. 50, 100, 52. 250 ahora, 200 queda acá. 250, Raúl, 3. ¿Por qué? Ya lo tenía. 350, 4. 450, 500. 7, 4, 50, 1, 2. Y en 7, 4, 50 bajé, entreguése para más. Para vos, Raúl. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos todos. Como siempre, seguimos en el lote 200 y 201. Son 75 las hembras. De Estancia San Severino, genética de punta espectacular, tienen acá 60 son los días de plazo para el pago. Lotazo, pónganle plata para abrirlas, lo que me digan cuánto me las quieren pagar, que me dijeron plata. Abran, lo que me digan cuánto me las quieren pagar, que me dijeron. 7,5 le iba a pedir yo, 7,000 y se las abro, para que vea que le quiero vender. 60 días, ¿no? 60 días de plazo, 7,000 pesos, 7,000 teléfono, larga distancia acá con este lote. 7,000, 7,000, 50, 100, 150, 250, los 350, los 4 que no, 350 por vos adelante estoy. Ni abierta están, 7,000, 350, 50 y van. 7, 3, 5, 6, 2, 7,000, 350 y vendo, no espero y van. 70 en el 202 y 203, realmente, como digo siempre, jamón del medio. Ahí las tienen, abran las plata, el que busque para cría, acá tiene un lotazo de ternera como las negras anteriores. ¿Qué valen cuánto para arriba que me dijeron? 7,5 valen, pónganle la plata que me digan. Es color, acá es color. 6,8, 7,000, 50, 100, 150, 200, 250, 300. ¿250 que no? ¿250? ¿300? ¿300? 250 a la derecha y voy. 7,000, 250. 300 le gusta, señor. 350, 400, 450, 7,500. Sé que anda buscando para cría. Esto ni lo dude. 450 a la derecha. 2, 500, 550, 600. Gracias, señor. 7,550 y las vendí. La punilla. De Federico Enz, las primeras 50 que están embretadas en el 206 y 207, excepcionales para madres, realmente con un Angus colorado, sale un ternero y una ternera con una blandura y una fertilidad excepcional, excepcional para hacer una cruza. Ahí las tienen, la plata que me digan para abrir las 30, 60 y 90 días de plazo para el pago. Excelente plazo, ¿que vale cuánto? 8,000. No, ah, pensé, me habías asustado. ¿Qué valen cuánto para abrirla? ¿Qué me dijeron? 7,5 para abrir, ¿quién? 7,5, 7,4, 7,3. 7,000 y te las vendo. Tienen un plazo espectacular. 6,9, 7, 50 a los 100, 50 a los 2, 50. 200 por usted estoy. 7,000, 200, 200 y van allá a la izquierda y voy. 7, 200, 200. 7, 200 a la 1, 7, 200 a las 2 y en 7,000, 200 y vendo. No espero a nadie. No hay más, no hay nada. 7,200 Iván. Excelente la ternera, más requemado para ese lote. Realmente mucha, mucha clase. Ahora las plata que valen que me dijeron. 7,4, 7,3, 7,2. Los 7,2 para abrir, ¿quién? 7,2, 150, los 100, 50, los 7,000 para abrir, ¿quién? 7,000. Hay los 7 para abrirla. Varias manos levantan esa plata. ¿Me dijiste algo o no? 7,000. 6,8 y te las abro, no es capricho. Yo te las voy a abrir, 6,700, 50 a los 8, 50 a los 9, 9,50, a los 7,000 para abrirla, 9,50 para el señor abajo y voy, 6,000, 9,50, 7,050, 7,100, 150, 7,100 a la izquierda y voy, 1, 7, 100, 2, y en 7,100 pesos, 100 y vendo, cayó y fue. Vienen 61, les doy un corte de 30 si quieren y si no se llevan las 60. Ahí las tienen, pónganle plata para abrirla, el corte lo hace la casa, al mismo plazo, 30, 60 y 90. Ahora plata que valen, que me dijeron. 6,850, 950, 7,000, 50, los 100, 50 por el señor, 100 y 50 y 250. 300, 350, 300 llevan las que quieren. 300, una, 302, 7,300 y van los cedros.
Las hembras llegaron a 2.269, las de menos de 150 kilos, 1.213 animales, 37, 29, 50, 78, promedio 43, 45. De 150 a 170 kilos, 548, de 40 a 47, 19, promedio 43, 35. De 170 a 190 kilogramos, 144 animales, 38, 89, 45, 83, promedio 41, 07. De 190 a 210, 214 animales, 40 con 10, 43 con 10, promedio 41, 09. De 210 a 250, 131 animales, 35, 83, 41, 82, promedio 39, 43. De 250 a 290, 7 animales a 32,88, en tanto que más de 290 kilos, 12 animales a 34,50. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Martín y Alonso en Coronel Suárez, miércoles 4 de julio, desde las 14:30 horas, 2.000 vacunos, 1.000 animales para faena, 1.000 de invernadero de cría. Destacamos 500 terneros y novillitos, 500 terneras y vaquillonas. Te recuerdo, Martín y Alonso en Coronel Suárez, miércoles 4 de julio, 2.000 vacunos. 16 vacas nuevas, 3 de medio, preñez de 7 a 8 meses. De medio para arriba, dice don Durán acá, medio diente muy bueno, que se saca de los montes. Muy linda vaca, 90 días de plazo para el pago. Vean ustedes qué vale que me la quieren pagar. Vieron vender los terneros, la ternera, la vaquillona, póngale plata nomás, 14.000 pesos para cualquiera, muchacho. 14.000 pesos para cualquiera, está muy buena vaca, ¿eh? Viene a venderse, yo les pido lo que creo que vale, ustedes verán que me la quieren pagar. Aprovechen a llevar en estos valores. ¿Qué me dijeron? Vale 14, vale 13,8, vale 13,5. ¿Qué me dicen que hay por allá? ¿Hay 13,500 para abrirla? ¿Hay 13,500 para abrirla? ¿Qué me dijeron? No le digo que no, colega, destacado colega. Vale 13,500, 300, 200, los 13,000 pesos se la vendía cualquiera. Es vaca nueva, muchachos. 12.000 y me tiro al agua, 12.000 y me tiro al agua, 100, 200, 300, 400, 500, 600 que no, 500 y va, 12.500 va vendida y va, 12.500, 600, 700, 800, 900 y 13.000, 13.100, 200, 300, 400 que no, 13.300 abajo estoy, 13.300, 1, 2, 13.300 y las vendo. 400, 500, 600, 700, 800, 700 vendí. Cabaña La Paz de Huerta y compró, muchas gracias. Aprovechen a llevarla. Lo que ustedes me digan, son vacas que valen 14. Póngale lo que quieran. ¿Qué me dijeron? Vale 14, vale 13, 8, vale 13 y medio la vendí. 13 y medio se las vendía cualquiera. ¿Qué me dijeron? ¿Hay 13 y medio para abrirlas? ¿Hay 13 y medio? 12.000 lejos y vamos a trabajar. 12.000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 13.000 Hugo, 13.100, 200, 300, 400, 500, 600, 500 acá. 3.5 va vendida y va. 3.5, medio, 1, 2, 3.5. La Paz de Huerta y vamos adelante. Hay 46 vacas. Llevan las que quieran, 90 días de plazo para el pago. Sola marca del solar de Las Pampas, ponerle plata nomás, 13.000 para cualquiera. 13.000 para cualquiera, buena vaca, ¿qué me dijeron? ¿Hay 13.000 para abrirlas? ¿Qué me dicen que hay? Tiene 90 días de plazo para el pago. 11.000 y vamos a trabajar, si yo soy para trabajar. 11.100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 700 que de acá.
11, 700 va vendido y va. 800, 900 y 12.000. 12.100. 200 que no. 12.100 estoy abajo. 12.100, 200. 12.100, 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 13.000. 13.100. 13.000 a la derecha. 1, 2. 13.000 vendo, espero. 100. 200. 13.100. Para finalizar con el embrete, 221 vacas sin servicio, de 5.000 a 8.000, promedio 6.738. La vaca con garantía de preñez nueva, 136 en total, 13.000, 13.700, promedio 13.277. La vaca con garantía de preñez medio uso, 55, 11.500, 13.100, promedio 13.285. Y la usada, 126, 7.500, 9.600, promedio 8.416. Por último, la vaca usada con cría, 70 animales, 35 con 35, 6.900, 7.500, promedio 7.071 pesos. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas, crecemos, invertimos, trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, yerba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo, para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen, nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores, con nuestras familias, junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología, agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país y con vos. Somos productores. Somos el campo. Somos futuro. El campo es 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 futuro. En Banco Galicia, financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo. Bueno, Néstor, acaba de concluir remate especial para la casa consignataria, para vos, 23 años aquí en este mismo lugar. Un objetivo y una realidad, ¿no? Sí, año tras año se va consolidando el trabajo, el grupo, están los recambios propios de,
de las edades y de las diferencias. Los equipos, viste, cuesta hacerlos, desarrollarlos, y por ahí no coincidís con algún operador que está al lado tuyo. Despacio se van armando las cosas, son un montón de años. En esta feria estamos del año 88, 89, junto con Casa Martocci, que trabajamos para ellos, luego arrancamos solos. Y la vida te va llevando, vas aprendiendo, corrigiendo errores, y formando los jóvenes. No sé si hoy vieron la cantidad de chicos de la Universidad de La Pampa, licenciados en administración, queriendo ver, aprender de todo esto. Y yo les decía que es muy importante que nuestra provincia pueda exportar este recurso humano, ¿no? Así que muy contento de estar acompañado de jóvenes que también piden pista para trabajar. Muchas veces cuando describimos las empresas en general, a veces se olvidan del sacrificio que tiene una empresa agropecuaria, que vive los vaivenes de la economía del país, pero el productor es doble, porque pelea contra el clima, y las firmas consignatarias, como el acopio, son el reflejo de lo que le pasa al productor. Y bueno, acá hace 23 años que estás batallando con eso, ¿no? Sí, exactamente, es el reflejo. Sentimos, pensamos, compartimos y caminamos de la misma manera. Hoy preguntaban los chicos cómo veíamos en el futuro otro tipo de remates que se están desarrollando en distintas zonas, televisión, internet, que funcionan muy bien, ¿no? Yo le decía que esta zona, hoy no sé la cantidad de remitentes que hubo, pero todo el pequeño productor que viene en un chasis con 10 machitos, 3 hembritas, un toro y una vaca, a 200 kilómetros de Hacha, encuentra el mercado acá, encuentra la competencia y defiende el valor de su ganado. Es difícil para que alguien pueda filmársela desde lejos y armar camiones y todo eso. Por eso entendemos que en nuestra zona todavía somos un servicio necesario para el productor pequeño y mediano, y consideramos que se va a sostener. No obstante, nuestra casa tiene dentro de sus planes iniciar el otro tipo de actividades también, que bueno, estará en manos de los más jóvenes. Néstor, la importancia, como vos decías, de la cantidad de remitente y los nombres propios que aparecen en los remates de fuente, porque cada lote tiene una referencia, tiene una zona, y eso me parece que es, primero, más importante para la casa consignataria, pero para el productor que se siente reconocido. Es fundamental reconocerle al productor de dónde viene, de dónde viene, cómo le ha peleado, cuando uno puede decirle: este ternero fue criado con un productor acarreándole agua, el tajamar seco, pero hacía 100 kilómetros, 200 por día con un chasis para traerle agua. El conocimiento de la zona, la tranquilidad de haber caminado juntos en una sola línea. Por eso que uno tiene la... El otro día en un reportaje, yo no sé si estuve bien o mal, y alguno me criticó, porque dije que en general las haciendas venían solas a nuestra casa. Y la realidad es que lo siento así. No somos una casa feriera que anda golpeando todas las tranqueras. Sí anda atendiendo a la gente, sí anda defendiéndola, peleando por ellos, anda caminando en la necesidad, más que nada, de los pequeños. Y es por eso que viene la hacienda. Ayer llegaron 10 terneros de Casa de Piedra. El día antes me llamó el productor que tenía un problema. Le faltaban unas monedas en la cuenta del Banco de La Pampa. Pero yo te lo quiero llevar a vos, ¿eh? Bueno, le arreglamos el problema, eran unas monedas, y los terneros se vendieron hoy. Y eso hay que atenderlo. No podemos sacarle el cuerpo a la gente. La atendimos siempre y continuamos haciéndolo. Hay veces que cuando viene un auditor y mira los números, por ahí dice que tuvimos algún gasto financiero. Bueno, esto es una casa de comercio. No tiene que ganar financieramente. Ramos generales. Sí, ramos generales, sí. Sí, es así. Néstor, bueno, la satisfacción hoy de amigos. Ahí el inicio del remate, vos destacabas, a vos te vendimos las primeras vacas, un número nutrido, sí. Hace 23 años esta firma consignataria la nombraba, y él recordaba ese primera gran venta para vos y para la consignataria, ¿no? Cuando me ofrece un cliente, no sé si hacía 10 días que habíamos quedado solos, todavía no teníamos pensado el día del remate, me ofrece 600 vacas Angus nuevas. Un productor, no lo voy a nombrar, pero de una familia de aquí de Hacha, y dijimos: tenemos que ponerla
bien el crédito, no errarle y cobrarlo el día antes, ¿viste? Para poder pagarlo en términos. Y se lo vendimos a ese amigo que vino hoy, que hacía rato que no venía, y se lo vendimos con mucha tranquilidad, ¿no? Porque cobramos 2 días antes, 3 días antes y se pagó y... Pero nos miraban de reojo, no podíamos fallar ahí, ¿no? Hoy le podemos decir a un cliente, aguantame 2 días más que estoy con tos, pero en ese momento no podíamos. Y eso no hay que olvidarse, no hay que olvidarse. Y al lado, descansando, yo no sé si es porque estará más viejo, estará más cansado, alguien que en estos 20 años te acompañó en el martillo, primeramente como un amigo y después como un profesional. Sí, obviamente. Viste, cuando vos haces relaciones que no son comerciales, que uno las mete, las encaja en parte de la vida. Podemos pasar 6 meses sin hablar por teléfono, podemos no hacer un negocio, podemos no rematar juntos un montón de tiempo, pero sabemos que estamos. Héctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por estar siempre y ser parte de la familia. Me alegré mucho cuando anoche nos llamó Mauricio, que venía. A las 4 de la mañana me levanto y voy. Qué bueno, ¿no? Martín y Alonso en Coronel Suárez, miércoles 4 de julio, desde las 14:30 horas, 2.000 vacunos, 1.000 animales para faena, 1.000 de invernada y cría. Destacamos 500 terneros y novillitos, 500 terneras y vaquillonas. Te recuerdo, Martín y Alonso en Coronel Suárez, miércoles 4 de julio, 2.000 vacunos. Bueno, lo dijiste en el martillo. Nuevo remate aniversario, nuevamente junto con toda la familia de Néstor Hugo Fuentes, en un remate más que especial, Ricardo. Sí, la verdad que sí, buenas tardes. Para mí es como hablábamos hoy a la mañana y Néstor lo decía, yo lo escuchaba con un colega tuyo. O sea, que hemos chapaleado a lo largo de estos 21 años de relación que tengo yo con Néstor, las buenas, las regulares y las malas, pero siempre nos ha mantenido, más allá de los negocios, la amistad, una relación de familia, una relación de laburo que creo que a veces más importante que todo, principalmente cuando es la amistad y cuando es la familia y cuando hay sentimientos encontrados que los sabes capitalizar y que los sabes llevar adelante. Tenemos muchas cosas en común con Néstor, familiarmente, un montón de cosas que creo que nos identifica mucho y nos sentimos muy identificados mutuamente. Y fuera de todas las diferencias que uno puede haber tenido a lo largo de tantos años de laburo, siempre hemos sido consultores en los momentos. Y creo que de ambas partes siempre hemos tenido la palabra justa. Yo, un momento muy especial ha sido para mí este año y ha sido un palenque de los que uno realmente se siente muy respaldado. Te sentís muy reconfortado espiritualmente. Entonces yo lo valoro mucho más que el negocio, que obviamente también cierra un círculo de lo que hacemos todos, como tu trabajo, como el mío y como el de todos. Y para mí es un acontecimiento muy especial el Destete de los Naturales, Curacó, La Paz de Huerta, y desde que arrancó Néstor en La Paz lo vengo acompañando. Y así que realmente un remate especial, como lo dijiste vos, realmente un remate especial para mí, Mauricio. Y una pasión que los une, me parece, principalmente, es de martillar en un remate físico y en lo que significa la fiesta en estos pueblos, en esta ciudad. Viste que acá este tipo de remates son un acontecimiento social. Esto, Cacharí, Rauch, son lugares donde el productor, el pueblerino, el lugareño se siente identificado, se encuentra con el vecino, se encuentra con el amigo, se encuentra con el consignatario para conversar las cosas que le gusta saber. Acá la gente está a veces, en el buen sentido de la palabra, marginada por las distancias. Y el venir al pueblo no es lo mismo que nosotros, que vamos 3 veces por día al campo, ¿me entendés? Entonces creo que estos acontecimientos, lugares como estos, son realmente muy lindos, muy reconfortantes, y para mí también, porque 21 años de laburo que vengo acá, me encuentro con personas que las conozco de hace 21 años, que los vi con un ternero 7 puntos y hoy los veo con un ternero 10 puntos, te reconforta y te hace sentir muy bien. Así que realmente es para mí una fiesta, un acontecimiento. Vino gente nuestra que hizo una cantidad importante de hacienda, así que eso también te lleva, porque de alguna manera vos colaborás en sacar un remate donde te identifican también laboralmente. Así que muy, muy conforme, muy contento. Del 4-4, del 404 al auto de ahora, han pasado 21 años. Han pasado 21 años, tal cual, Mauricio, la verdad que sí, es así.
Campos y Ganados y su nuevo remate televisado. Jueves 5 de julio, desde las 14 horas y por Canal Rural, 3.500 vacunos, 168 remate por pantalla. Y le recordamos, el miércoles 25 de julio, próximo remate por pantalla desde la Sociedad Rural de Palermo. Te recuerdo, Campos y Ganados, el jueves 5 de julio, 14 horas, 3.500 vacunos, televisado por Canal Rural. Bueno, Gabriela, primeramente, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Cumplir años siempre es importante, y hacer un cumpleaños tan numeroso por la cantidad de hacienda y por la cantidad de gente y de remitentes me parece que es muy importante. Son fechas muy especiales para la casa y para aquellos que estamos adentro, ¿no? Y que la vivimos en el día a día. La verdad que nos sentimos muy acompañados por los amigos, por los clientes, por aquellos que vinieron a vender, los que vinieron a comprar. Un día de fiesta para nuestra casa y para nuestra gente. Y con remitentes, algunos que vinieron con 60, con 70, pero la mayoría que vinieron con 15, con 20, eso por ahí reconforta, sí, para los ferieros, me parece. Sí. Es hermoso. Yo creo que cuando vos ves que el cliente hace un esfuerzo, que trae a veces lo último que queda de la zafra de este año en el campo, como decimos nosotros, revolvemos la olla y se saca lo último, ¿no? Y con 15, 20 animalitos cada uno, la verdad que para nosotros es un honor, primero recibir la hacienda de cada uno de ellos y poder defenderla como se la defiende en nuestra casa, ¿no? Ayer, gracias a la buena colaboración de los clientes que vendían, pudimos empezar a hacer el encierre en la mañana y terminar hoy en la mañana temprano con los últimos lotes. Y como vos decís, son algo más de 100 remitentes en casi 6.000 vacunos y el poder distinguir el origen, la calidad de cada uno, la genética que incorpora a lo largo del año en nuestros remates de reproductores, el saber quién es cada uno de los que está ahí adentro y lograr el mejor precio para cada uno, que ese es el objetivo, ¿no? Le decía Néstor, para los que vivimos de remate en remate, la importancia que tiene para el productor con quien hablamos, que lo nombren, que le digan de qué zona es y que se acuerden de cada uno de los detalles, me parece que eso es muy importante en estos tipos de eventos. Nuestra casa se distingue por eso, básicamente porque el cliente tiene nombre, apellido y ubicación geográfica, que no es menor. Cuando uno es productor agropecuario, tiene un establecimiento en una zona, siente orgullo del origen de donde viene. Y el que lo nombren, el que lo destaquen en el martillo para el cliente es muy importante. Por eso lo hace Néstor y cada uno de los que martillan nuestra casa, ¿no? Es tan importante eso. Gabriela, bueno, felicitaciones también por el acompañamiento de los compradores, que fueron muchos hoy y que vinieron a apoyar este tipo de eventos. Sí, y gracias por recordarlo. Es muy importante aquellos que vienen, que trabajan de la intermediación, aquellos que compran directamente, que estuvieron presentes hoy. Algunos no pudieron comprar, pero estuvieron presentes dando el ok en nuestra casa y acompañándonos en una fecha tan importante. Si bien están a lo largo del año, hoy era un día especial. Así que nada, queremos agradecerle a todos, a vos especialmente, porque haces un montón de kilómetros para estar acá, y a todos los que hacen también la comunicación, ¿no? En las redes, en los medios. Es muy importante sentirse querido, acompañado, el estar presente, ¿no? Néstor Hugo Fuentes en Bernascón y La Pampa, viernes 6 de julio desde las 14.30 horas, 2.000 vacunos, entrando 300 novillos y novillitos, 900 terneros, 700 terneras y vaquillonas, 100 vacas vacías y preñadas, destacamos 1.400 terneros y terneras de 180 a 200 kilogramos. Néstor Hugo Fuentes en Bernascón y viernes 6 de julio, 2.000 vacunos. Bueno, primeramente feliz cumpleaños, Germán, un aniversario importante para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, y por estar presente sobre todo. Bueno, un remate con mucho ternero, también mucha ternera y por último una cantidad de vacas interesante.
Sí, la verdad que hubo una consignación de la gente bastante importante. Estábamos casi en las 6.000 cabezas anunciadas. Y en esta época del año sabe venir un poco los lotes más pequeños. Por eso es que se extiende un poco el remate, en el sentido de que vienen lotes de 20, de 30, de 5, de 40, algunas jaulas por supuesto que hubo. Entonces es un poco el remate más extenso. Así que agradecer primero que nada a los productores por acompañarnos y sobre todo por entender el tema del encierre, que estuvimos cerrando un día antes y no hubo ningún tipo de problema y supieron entenderlo. Arrancó el macho muy firme con lo pesado. Sí, cuando un poco la calidad está a la vista, que es lo que más destacamos del remate, a pesar de la época del año, hay una presentación de las haciendas espectacular. Acompaña un poco el plazo y los amigos compradores saben que van a encontrar buena genética en estos remates, salen los resultados, ¿no es cierto? Y eso fue lo que pasó hoy en el remate. Buena calidad también en la hembra, aparecieron al final lotes más que importantes. La verdad que sí, es un momento, creo yo, de reponer o de comprar hembra, sobre todo por los valores. Se vendió bien, se vendió en buenos valores, pero en un pensamiento particular todavía está alguna plata más baja de lo que debería valer la ternera. Y hoy hubo 2.200 hembras, se vendieron ágiles, en buenos valores, había mucha genética, había consignaciones grandes de Yorkton, de Abrinago Colorado, eso la gente lo vino a buscar, hubo algunos criadores que vinieron a buscar su reposición y bueno, salió el remate, gracias a Dios, bastante bien. ¿Le cuesta el vientre en todos los remates? Y no es la mejor época, estamos en plena salida del vientre y en pleno sequía o receso de los campos, por falta de agua, por las heladas, por lo que fuera, entonces no es la mejor época donde se encuentran la oferta y la demanda. Pero bueno, salió a valores razonables, no los valores siempre deseados que debería tener el vientre hoy en día. Hoy un vientre nuevo no debería valer menos de 18.000 pesos, sobre todo por el precio del dólar, pero son los valores de mercado y pudimos salir, gracias a Dios, gracias al acompañamiento. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a vos, Mauricio, por estar. Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cartelera de remates miércoles 4 de julio, en Coronel Suárez, Gordo Invernad y Cría para Martín y Alonso, en Rauch, a Rivero Ugarte y Compañía, en Tapalqué, Danes SRL junto con Antonio de los Heros. En Arrecifes, Aguirre Vázquez. En Bolívar, Casa Maineri. En Hasenkamp, Consignataria Hasenkamp. En Las Flores, Sáenz Valiente Bullrich y Compañía. En Pueblo Irigoyen, la Cooperativa Mixta de Irigoyen. En Reconquista, Televisado de Esteban Abelenda y El Cimarrón. Y en Serrano, Córdoba, Consignataria Serrano. Cartelera de remate jueves 5 de julio. En Ayacucho, Pedro Manuel Amos y Compañía. En Azul, Faena para Néstor Iguenaga. En Bahía Blanca, Consignataria Vítor Ercasti. En Capital Federal, remate televisado de campos y ganados desde las 14. En Ceres, Tradición Ganadera. En General Belgrano, Colombo y Colombo. Y en San Pacho, Eduardo Travaglia y Compañía.
Cartelera de remate ferias viernes 6 de julio. En Bernascón y La Pampa, Néstor Hugo Fuentes. En Bransen, Pedro Noel Irey. En Rauch, Rocco Canale. En La Paz, Consignataria Hasenkan. Y en Rosario, televisado, Fiorito y Sebastiani y Ganados Remates.